¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente domingo a todos los Metalheads de la República Mexicana. Su amigo Dai Pro Metal aquí desde Monterrey, Nuevo León. Hoy día de clásico, hoy juegan mis Tigres contra los Rayados en el BBVA en punto de las 7. No voy a hablar de fútbol. Obviamente yo sé que no son... a lo mejor algunos no son aficionados a los Tigres o Rayados, pero bueno, hoy se vive un gran clásico en la ciudad del norte, aquí en Nuevo León. Esperamos que sea un gran partido de fútbol y de muchos goles, ¿no? Entonces eso esperamos de todo corazón. Hoy les voy a hablar, voy a hacer una gran reseña de un gran hombre, un gran músico que ha entregado su vida por completo al mejor power metal que yo he tenido razón de ser desde hace muchos años. Es el power metal gringo norteamericano, ¿sí? Del estilo de Manowar. Obviamente estamos hablando de este gran personaje llamado Jack Starr. Jack Starr, que en sus inicios, allá por 1981, inició con una gran banda, él más bien inició la banda Virgin Steel, pero en años posteriores la banda fue, perdió la banda y se metió en el ámbito de solista. Y bueno, les voy a platicar una breve reseña acerca de este gran hombre, su discografía con Virgin Steel, su discografía con Burning Star. Para todos aquellos que apenas comienzan en el ámbito del metal o del buen heavy metal, power metal o cualquier género que les guste del metal, escuchar Jack Starr, empezar a conocer este gran personaje, este gran músico, es un deleite y es para empezar a conocer las buenas bandas, ¿no? De dónde se origina un buen heavy metal, un buen power metal. Ahorita el power metal actual al de los 80s es diferente. A mí me gusta más el de los 80s. Sí, tengo muchas bandas de esas épocas. Sin embargo, lo actual pues, también no me desagrada, ¿no? Bueno, ¿quién es Jack Starr, no? Pues Jack Starr es un guitarrista y compositor nacido en París, hijo de una madre francesa y de un padre estadounidense. Aprendió a tocar la guitarra al oído, copiando los riffs de los discos de RB. Su primera banda semiprofesional fue Les Variations en Francia, con futuros miembros de la agrupación Trust. En los Estados Unidos, Starr surgió en la escena del rock y del metal en 1981, formando junto a Joey Avazian, David The Face y Joe O'Reilly la primera encarnación de la banda de heavy metal denominada Virgin Steel. Voy a hablar un poquito de Virgin Steel porque es necesario hacerlo, ¿sí? Para entender el de dónde proviene esta banda, dónde la fundó. Virgin Steel es un grupo de heavy metal proveniente de Long Island, Nueva York, en los Estados Unidos, que fue fundada por este gran músico francés en 1981, Jack Starr. La banda fue fundada en los comienzos de la década de los 80s por este guitarrista. Él reclutó a los músicos, a Joe Avazian. Comenzaron a hacer audiciones para vocalistas y finalmente David The Face fue presentado por Starr, por su amigo Avazian, y él fue el que se quedó finalmente. Él continuó en la banda con una... él fue presentado con una asombrosa interpretación de Child of in Time. David consiguió el puesto vacante del vocalista y él trajo consigo al gran bajista Joe O'Reilly. Bueno, voy a transmitir una canción muy buena de la banda de los orígenes de Virgin Steel. Como saben, bueno, Jack Starr tocó en cuatro. Primero un demo en 1982, después su primer disco de Virgin Steel en 1982, después tocó en 1983, hicieron un EP denominado Wait for the Night. También voy a pasar una rolita de ese demo o de ese EP sensacional, y The Guardian of the Flames en 1983. Vamos a pasarles, déjame bajarle un poquito a la música aquí. Vamos a pasarles, quiero que escuchen esta gran canción que fue los orígenes de Jack Starr.
con la canción o la, el track. Vamos a poner el disco de Virgin Steel. Vamos a... Con ustedes se queda la canción Children of the Storm de Virgin Steel, tocada en las guitarras por Jack Starr en sus inicios como un gran guitarrista que a la postre sería el que originó la banda de Burnies. Les voy a pasar un fragmento, no toda la canción. Buena canción, ¿no? Este fue el primer gran EP o primer gran disco, perdón, que sacaron estos, esta gran banda, Virgin Steel, 1981. Sí, pues no me queda más que seguir admirando a este gran músico. Bueno, ahora les voy a pasar en 1983, ellos sacaron un EP denominado Wait for the Night. Le voy a poner la canción del mismo nombre, Wait for the Night. Excelente, excelente canción. Vámonos a escuchar ahora el fragmento, un fragmento de esta gran canción. Ahí les va. Escuchen el sonido de los 80s. ¿Qué les parece esta gran canción? Es un fragmentito de Wait for the Night, pero excelente, complacido, gran disco, gran EP de 1983. Y les voy a pasar ya la última canción de 1983 con la banda de Virgin Steel, donde estuvo Jack Starr. Ya después terminó y estuvo en litigio. Creo que peleó el nombre del grupo, pero no lo ganó. Lo ganó David DeFace, el vocalista. Y pues él tuvo que irse ya después de solista. Vamos a escuchar un fragmento de del gran tema de Don't Say Goodbye, del disco de 1983, Guardians, para que a ver qué les parece. La voz. Sensacional esa voz.
¿Qué les parece esta gran canción, un gran track de Virgin Steel con Jack Starr en 1983? La canción se llamó Don't Say Goodbye. Y vamos a seguir con la reseña, ¿no? De este gran músico. Quiero darles una breve reseña también de uno de los discos que más me gustó a mí, Land of the Dead, del 2011. En el 2017 sacaron otro material. Sí, y ahorita actualmente están sacando un repertorio nuevo. En el 2011, como les digo, el disco se llamó Land of the Dead. Vamos a hacer una breve reseña de esta gran agrupación. Y vamos a transmitir también dos videos de ellos, de este gran disco. Y en el 2017 sacaron otro que se llama Stand Your Ground. Es un gran LP, también búsquenlo. No voy a dar una reseña de este material, pero es un excelente disco, excelente disco. Bueno, después de que se tuvo problemas con David The Face, en 1983, por diferencias musicales, este gran guitarrista deja la banda. En 1984, Starr comenzó una carrera como solista con el álbum Out of the Darkness, con el ex vocalista de Riot, Red Forester, miembros de The Rods y el ex baterista de The Rainbow, Gary Driscoll, básicamente, ¿no? Fue publicado en Europa por Music for Nation y fue elegido como uno de los mejores álbumes del año por las revistas musicales Kerrang y Metal Forces. Después de un gran descanso, este hombre dejó casi 10 años, ¿sí? Miren, porque en 1984 él inicia con una banda, con la banda Devil the Child, sacando un disco, Devil the Child. Posteriormente, ya en 1985, él inicia la carrera o la banda llamada Burning Star. Sí, sacaron discos como Rock the American Way, que vamos a escuchar una canción de ese disco a continuación.
También sacaron en 1986 un disco que se llama No Turning Back. También vamos a escuchar el título de ese disco. Excelente tema. En 1987 graban un material nuevo llamado Blaze of Glory. También vamos a escuchar una pequeña canción de este gran disco. It's
1989 sacan el Jack Star Burning Star, un gran disco también. Single night, when I see you walking down the street, it's a part of me.
Después tienen un parón y hasta el 2009 vuelve otra vez Jack Starr en los escenarios con un gran disco denominado Defiance. Se lo recomiendo, muy buen disco. Vamos a pasar un fragmento también de una de las canciones de este gran LP. Columbus sailed the ocean blue, but the hills in Spain were drenched in blood and holy pain. Torquemada led the fray, made sure he had his way. Infidels and non-believers, like cattle, he did slay. Down in the dungeons he'll be whipping tonight, except down in the dungeons he'll be whipping tonight, except Jesus and you'll be saved. Inquisitor, what God did you serve? Inquisitor, what did you learn? Inquisitor, what did you say when it was your turn to pay? Queen Isabella stood silent, priests and monks tortured and maimed, for the glory of God, the glory of God's good name. Madrid burned them at the stake, all done for the church's sake. Confess your sins or you'll burn in the fiery lake. Down in the dungeons he'll be whipping tonight, except Jesus and you'll be saved. Down in the dungeons he'll be whipping tonight, except Jesus and you'll be saved. Inquisitor, what God did you serve? Inquisitor, what did you learn? Inquisitor, what did you say when it was your turn to pay? Did you say
when it was your turn to feed. Inquisitor, what God did you serve? Inquisitor, what did you learn? Inquisitor, what did you say when it was your turn to feed? Posteriormente, en el 2011, sacan un disco nuevo denominado Land of the Dead. Vamos a pasar dos videos de este gran disco, y ahorita voy a dar una breve reseña de Land of the Dead. Entonces, espero que les haya gustado un poquito, una breve reseña de lo que es Jack Starr, sus inicios con su primera banda. Después tuvo discos como solista, no pegó mucho, básicamente con Burning Steel y Burning Star es lo más pues provechoso, ¿no?, que él ha tenido en su carrera. Es un excelente guitarrista. Ahorita, a continuación, voy a dar una breve reseña de lo que es el disco de Land of the Dead. Espero les guste. Bueno, vamos a empezar. Pues este grupo es uno de los grupos, este guitarrista de culto, Jack Starr, es uno de los guitarristas de culto de la escena metalera norteamericana, ¿no? Sigue en la brecha con su power épico y guerrero, que tiene a Manowar como los principales exponentes a nivel de popularidad, y a Virgin Steel como clave embrionaria de su origen, lo que acabo de comentar. El ex de la banda de The Face continúa adelante con sus Burning Star para mostrarnos un nuevo trabajo en el que se recogen los elementos que ha caracterizado su ejecutoria, con su claro gusto por el power de raíces estadounidenses, lleno de referencias mitológicas y fantásticas. Un sensacional disco. De la misma portada del disco, absolutamente deudora de los cómics de Conan el Bárbaro, hasta sus motivadas letras. En este disco descubro a un interesante cantante como es Todd Hall, excelente cantante, desconocido para mí hasta ahora, y que se ajusta perfectamente a las composiciones de Starr. Este vocalista duró este disco, Land of the Dead, y el disco que les mencioné, que fue hecho en el año 2017. Denominado Stand Your Ground. Para mí este cantante Hall es un compositor que tiene una potente voz, ¿sí? Viene acompañada en algunos pasajes del disco por la de Martha Gabriel, Crystal Viper. Comienza la batalla con la motivada Land of the Dead. Quiero que lo escuchen. Es un gran material, es una gran canción, una gran voz, grandes guitarras. Este título, típicamente heavy power metalera americana del estribillo creciente, a la que sucede después la cabalgante Zen of Times, también quiero que vean el video, que fue en vivo. Con el encanto de su sencillez, combinando pegada y melodía, cayendo bruscamente la intensidad con la prescindible Twilight of the Gods, este tercer título del disco. 2 minutos y medio peliculeros, con lúgubres teclas y coros pesados. No, sensacional este disco. Después, la cuarta melodía regresa la motivación con la rápida y enérgica Stranger in Paradise, que engancha con su estribillo algo riot y sus trabajadas guitarras con mucho rollo, tirando un poco de las riendas para frenar en la épica Here We Are, algo más de caña para Warning Fire, con un profundo solo que bien podría venir de la mano de Ross the Boss,
que aparece como invitado en el disco, dándole un inevitable aire de Manowar al tema. Al que también contribuye en todo el trabajo el ex de la batería de la banda neoyorquina Reno. Buena carga ambiental para la intensa y apasionada Daughter of Darkness, donde destacan unas preciosas guitarras que se complican en la teatral a lo Virgin Steel. When Blood and Steel Collide. Con la voz de The Hall poderosa y directa, que se torna más aguda y amenazadora en On the Wings of the Night, que les queda un poco lineal, nos transportan a tierras orientales con los sonidos tendidos y guerreros de The Never Again, cerrando de nuevo a lo Manowar con el ritmo cortado de Until the End, buenos coros y base sólida con importante presencia del bajista Nick Meloni, junto a unas discretas teclas épicas y a un sentido solo de guitarra de Starr. Disco interesante, un poco denso por momentos y de innegable atractivo para los fans de las bandas que aparecen mencionadas en esta crítica. Ya les puedo decir, Jack Starr con Burning Starr, The Land of the Dead, es un gran disco creado por ellos para todo el mundo. No lo desaprovechen, cómprenlo, original. Apoyen la escena metalera, apoyen la escena, por favor, comprando los discos originales. Lo pueden escuchar, obviamente, por creo que está en Spotify, este gran disco. No los va a defraudar. Para todos aquellos que inician en la escena metalera, escuchar este material, escuchar este gran compositor, escuchar este gran guitarrista, no los va a defraudar y van a aprender más del power metal de los 80s, que fue o dio origen al power metal actual y a muchas bandas en la actualidad, ¿no? Este grupo es básicamente un pionero de la gran música y es una de las bases de muchas otras bandas que en la actualidad tocan un poderoso metal. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Jack Starr, de mis favoritos. Land of the Dead, el mejor disco para mi punto de vista de ese género. Y bueno, como dicen acá en el norte, de arriba los Tigres. Espero les guste el clásico. Otra información más. Bueno, quiero comentarles que el México Metal Fest este año se va a cancelar por la pandemia. No queremos arriesgarlos. Queremos que toda la gente de otros estados de la República vengan. Creo ya el tío dio el titular o mencionó en sus redes sociales de que se va a posponer para septiembre del año 2022. Con el Metal Fest el 5 y el 6. El 5 va a caer un viernes y el 6 el sábado. Yo solamente tengo, ahorita actualmente tengo el boleto nomás para el Metal Fest 5. Va a estar de pelos, muchas bandas. Es el mismo cartel, hasta ahorita no han desertado bandas. Solamente en Tombes, ¿verdad? Por la muerte de Petrov, por la muerte del vocalista. Todos los demás están en el cartel. Entonces, los esperamos el otro año otra vez. Cuídense. Un gran abrazo a todos mis amigos, a mis hijos, que me ven, a Fabio, que me ve aquí en esta gran reseña del metal. Muchas gracias a todos mis seguidores. Denle like a este video, compártanlo, suscríbanse. No les cuesta nada darle un like. Suscríbanse a mi canal. Vamos a seguir dando más reseñas del metal, de grandes bandas que originaron este género y nuevas bandas también. Mis mixes que también estoy ahí publicando. Estoy por publicar un nuevo mix, compilado de bandas que no conocen. Algunas sí, otras no. Un tributo a Slayer. Espero que salga en estos días. Lo estoy elaborando. No me queda más que decirles muchas gracias a todos aquellos que me siguen en lo que es el canal de YouTube Dipro Metal. Es un gusto atenderlos. Es un gusto estar platicando aquí con ustedes. Estoy muy feliz porque pues, ya tengo casi 80 suscriptores. Son muchos. Bueno, no son muchos, ¿verdad? Porque pues, hay otros que tienen miles de suscriptores. Yo honestamente hago esto porque me gusta mucho
Quiero mucho el heavy metal, el metal pesado. Me gusta mucho compartir con ustedes estas bonitas bandas, bonitos videos que tengo en mis colecciones, hablar de discos. Son muchas bandas, no es posible para mí, por mi trabajo, pues hacer reseñas de todas las bandas que tenemos o que conocen, pero sí estoy sacando bandas que a mi punto de vista son muy importantes en la escena y obviamente han sido influencias de muchos otros grupos, ¿no? En la actualidad. Bueno, chiquitines, sobrinos, como dicen el tío del Metal Fest. Nos vemos en la siguiente reseña de Hyper Metal. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Cuídense. Esta madre todavía no pasa. Todavía estamos en números rojos. A todos los aquellos que han salido del COVID, muchas felicidades. Cuídense, no es fácil. Yo los entiendo. Espero que esto les guste. Lo que estamos haciendo de mucho cariño. Y que todos ahorita que estamos en casa, pues obviamente disfruten un poquito de las reseñas de Hyper Metal y de los buenos mixes que estamos elaborando para todos ustedes. Un fuerte abrazo, se les quiere. Y hoy ganan mis tigres. Saludos. Welcome to the land of the dead. We hope your stay here will be most enjoyable. Afraid to lose. You'll never know until you try.